siamo sempre più connessi e meno distanti, anche se a volte quando ceni non guardi in faccia chi hai davanti e ti ritrovi da solo in mezzo alla gente, pensando a chi non c'è, pensando se ti sente. E mentre il mondo balla io rimango fermo, aspettando un messaggio, fissando lo schermo, perdendomi un po' troppo in una tua vecchia foto, che mi fa stare bene anche se non te lo dico. Nella vita degli altri non c'è mai uno sbaglio, se fidarsi è bene, ma screenshotare è meglio. Sempre tutti pronti a darti un nuovo consiglio, scrivendo cose a caso che non c'entrano il bersaglio. E dicono che guardo troppo il cellulare, ma io guardo te. E cosa vuoi che ti dica se la mia notifica preferita? E cosa vuoi che ti dica se la mia notifica preferita? Esta mañana decidimos hacer un tour por Murano y Burano. Compramos unas entradas que sirven como unos boletos por 24 horas, cuestan 20 euros y pueden utilizarlos las veces que quieran. Así que le sale práctico y con esto puede ir a las islas de Murano, Burano, Lido, Torcello y quedarse el tiempo que deseen. Les recomendamos esta opción ya que si agarran los tours que están en la Piazza San Marco, unos tours guiados también cuestan lo mismo, pero solo son 4 horas, ellos le dan el tiempo y no se pueden quedar y disfrutar el tiempo que necesiten. Así que preferiblemente compran este pasaje y usan los tiempo que quieran, las veces que quieran. Ahorita estamos haciendo una fila, esperemos que no dure mucho. Estamos esperando el ferrovía, el vapor y pues, tal vez dura unos 30 minutos, vamos a ver. Es solo que gli conviene dire alle spalle di odiarsi, per fare i selfie insieme, persone impegnate ma contraddittorie, ti dicono addio, poi le ritrovi nelle storie. Mentre il mondo balla io rimango fermo, aspettando un messaggio, fissando lo schermo, perdendomi un po' troppo in una tua vecchia foto, che mi fa stare bene anche se non te lo dico. Nella vita degli altri non c'è meno. Bueno viajeros, aquí estamos en la pequeña isla de Murano. Acabamos de ver una demostración en la fábrica central de cómo realizan estos trabajos que la verdad requieren de mucha profesionalidad. O sea, tienen demasiado talento estas personas, trabajan a altas temperaturas. Solo estuvimos prácticamente 7-8 minutos y yo estaba súper sudando con demasiado calor. La verdad que requiere mucho adiestramiento. Ya entendemos por qué las piezas de Murano tienen su costo. Existen también copias que realizan en otros países, las cuales son a mucho menor precio, se pueden conseguir, pero no es lo mismo. Aquí vemos los callejoncitos. Es bien tranquilo todo, la verdad. Este es un pueblito bien tranquilo. Ahora queremos ir también a Burano, donde lo más característico son las edificaciones o las casitas, que son de distintos colores: morado, lila, está el rosado, rojo, verde. Nos llama mucho la atención, así que ahora vamos para allá. Está, según entendemos, a 40 minutos de acá de Murano y como a hora y 10 minutos de Venecia. Así que vamos a caminar un poquito por estos callejones. Nosotros solo estamos disfrutando de esto. Hay mucha tranquilidad, no hay tantos turistas como en Venecia. Aquí ya es más como para descansar, para relajarse y para disfrutar de estos callejones y laberintos. Guardo troppo il cellulare, ma io guardo te. E cosa vuoi che ti dica se la mia notifica preferita?
cuore, ma io guardo te. E cosa vuoi che ti dica? Sei la mia notifica preferita.